Hola amigos, ¿cómo están? Soy Valentina Barahona, guía de Santiago Turismo, y hoy nos encontramos en el corazón de Santiago. Estamos en directo desde Plaza de Armas para visitar y conocer la historia de un edificio que desde la época fundacional ha sido utilizado para importantes labores administrativas y gubernamentales. Hoy este edificio es utilizado por la empresa Correos Chile y quiero que me acompañen a revivir la historia de este hermoso edificio que se encuentra en la esquina. Pero antes es importante mencionarles que una vez que llegó la expedición conquistadora liderada por Pedro de Valdivia, deciden instalarse en el Valle del Mapocho porque se encontraron a una gran cantidad de indígenas habitando este territorio, lo que para ellos significaba que posiblemente existía un desarrollo agrícola que les podría proporcionar de alimentos, además también de la existencia de los dos brazos del río Mapocho, ¿no es cierto? La cañada que pasaba por la calle Alameda y el brazo del río Mapocho que se mantiene hasta el día de hoy. Por un lado, este río les iba a suministrar de agua, que es vital para la subsistencia, y también generaba una protección natural para esta nueva ciudad que ellos estaban fundando. Gracias a algunas investigaciones que se han realizado al respecto, se ha podido esclarecer un poco más sobre el origen de la ciudad de Santiago y específicamente sobre los pueblos indígenas que habitaban este territorio previo a la llegada de los españoles. Los nativos indígenas de la zona central eran los picunches, pero estos ya estaban bajo el sometimiento del pueblo inca una vez que llegaron los castellanos en el siglo XVI, y se dice que los incas habían conquistado este territorio a mediados del siglo XV. Y cuando Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura el 12 de febrero de 1541, lo había hecho sobre lo que funcionaba como un centro administrativo o ciudadela incaica, y nuestra plaza de armas sería la cancha incaica de los incas, ¿cierto? Entonces, al parecer, Pedro de Valdivia había utilizado las mismas demarcaciones de la cancha incaica para la plaza de armas y designó a Pedro de Gamboa como alarife, quien entonces se encarga de diseñar el trazado urbano de esta nueva ciudad, y lo realizó siguiendo el patrón tradicional de los planos urbanos de las ciudades hispánicas en América. Utilizó el modelo de construcción en forma de dámero, en el cual se constituye primero el cuadrilátero de la plaza de armas, y a partir de la cual entonces se comienzan a trazar las primeras líneas de las calles, y se establecieron de esta forma las primeras 18 cuadras de la ciudad, de las cuales por supuesto fueron repartidas y construidos los primeros solares adjudicados a los conquistadores, a los participantes de la conquista de este territorio. Al centro de esta población se ubicó la Plaza de Armas, ¿no es cierto? La Plaza Mayor, como se le decía a los conquistadores, la cual se estableció como el centro económico, social, político y religioso, porque alrededor de este cuadrilátero se ubicaron los edificios de mayor importancia para los conquistadores. Las construcciones, imagínense ustedes, que eran bastante precarias porque fueron realizadas con materiales que se encontraban en el ambiente, y las obras comenzaron con el levantamiento de una capilla mayor, que hoy es la Catedral Metropolitana. Posteriormente se construyó el Palacio del Cabildo, ¿no es cierto?, que es la actual Municipalidad de Santiago. Luego el edificio de la Real Audiencia, que hoy es el Museo Histórico Nacional. Y se levantaron también las viviendas de los vecinos más destacados de la ciudad. Una de estas casas fue la casa de Pedro de Valdivia, quien construyó su vivienda justo al costado izquierdo de la Capilla Mayor, ¿no es cierto? Hoy este terreno es utilizado por el edificio del Correo Central, y el conquistador lo ocupó hasta su muerte en 1553. ¿Vamos a conocerlo? Vamos a ingresar. ¡Bestien! ¡Bestien! Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Vamos a hacer acá una transmisión. Ya. Ahí estamos, que ya adelante. El correo está funcionando y también tiene todas las medidas sanitarias, ¿no es cierto? Y bueno, contarles que una vez que falleció Pedro de Valdivia en 1553, se decía que la casa de Pedro Valdivia estaba conectada a través de túneles
con la vivienda de su compañera de conquista, la única mujer que vino a la hueste de Pedro Valdivia, y quien además se dice que era su amante. Estos relatos populares no han sido corroborados por la historiografía oficial, por lo tanto solo quedan en habladurías. Aquí está la placa donde se indica que el conquistador Pedro de Valdivia habitó este territorio. Entonces, una vez que Pedro de Valdivia fallece en 1553, acá se construyó el Palacio de los Gobernadores. A comienzos del siglo XVIII, y bajo el gobierno de Andrés de Ustariz. Recordemos que en este periodo estábamos todavía bajo el dominio español y los gobernadores eran la autoridad de mayor importancia en la colonia porque eran designados directamente por el rey de España, quienes además se convertían en su representante directo en este territorio. Ustariz encomendó la construcción del Palacio de los Gobernadores al entonces corregidor de Santiago, don Antonio Matías Gil de Valdovinos, quien levanta la construcción y la finaliza, digamos, en 1715, para este edificio ser utilizado como el Palacio de los Gobernadores hasta 1818, cuando entonces Chile se logra desprender de la corona española. Es a partir de ese momento que el palacio comienza a ser utilizado como el Palacio de los Presidentes. Posterior a eso, se supone que acá después se construyó el Palacio de los Presidentes, ¿no es cierto?, a principios de 1806. Y la obra de esta construcción estuvo a cargo del entonces arquitecto chileno Ricardo Brown, quien levantó un edificio de dos niveles de estilo neoclásico, y acá les vamos a mostrar cómo quedó. Es este de acá, ¿no es cierto? De fachada lisa y de frontón triangular y con dos columnas a cada lado de la entrada principal. Este aspecto cambió en 1905, cuando el arquitecto de obras públicas, don Ramón Fejerman, decide transformar la fachada del edificio por un estilo renacentista, agregando además un piso de altura, una cúpula y un techo vidriado sostenido por estructuras metálicas, dando forma entonces al edificio que se mantiene hasta el día de hoy. Pero antes también quisiera retroceder y contarles una anécdota que ocurrió en este edificio cuando Manuel Bulnes asume la presidencia de Chile en 1841. El presidente Manuel Bulnes fue designado presidente por el entonces presidente, valga la redundancia, Joaquín Prieto, quien además de haber sido un destacado general en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, fue también sobrino del propio Joaquín Prieto, ¿no es cierto? Es muy, muy importante porque antes el presidente designaba a su sucesor. Entonces, Manuel Bulnes, una vez que asume la presidencia, los festejos del cambio de mando se llevaron a cabo en este edificio y fue un evento bastante carnavalesco porque justo también coincidió con las ceremonias de las fiestas patrias. Entonces los festejos comenzaron el 17 de septiembre de 1841, pintando las fachadas de los edificios públicos y de algunas viviendas privadas. Y justamente también ese día en la tarde se llevaron a cabo una serie de funciones teatrales. El día 18 de septiembre, pasada las 10 de la mañana, el secretario general del gobierno de Joaquín Prieto
desde el segundo piso y mirando hacia la Plaza de Armas, lee el acta donde se proclama presidente Manuel Bulnes y posterior a ese evento abandonan este edificio y se dirigen hasta la Catedral Metropolitana para participar de la celebración del Te Deum. El día 19 de septiembre fue también escenario la Plaza de Armas de la parada militar. Imagínense ustedes que había mucha gente, porque fue un evento bastante carnavalesco. Llegaron vecinos de Santiago y también de otras localidades a participar de este importante acto. Y sin embargo, el evento más importante fue el que se celebró el día 26 de septiembre de ese mismo año, porque se llevó a cabo el baile de gala que ofrecía el nuevo presidente, Manuel Bulnes, ¿no es cierto? Fue un evento bastante grande porque llegaron 2.000 personas a este edificio. Los patios interiores de este inmueble fueron convertidos en salones de baile. Y entonces, una vez que Manuel Bulnes asume la presidencia, decide trasladar la residencia de los mandatarios a su actual ubicación en el Palacio de la Moneda. Y es a partir de ese momento que este edificio pasa a ser utilizado por distintas entidades públicas, como por ejemplo la Sociedad Nacional Agrícola, el Conservatorio Nacional de Música, hasta que en 1881 este edificio sufriera un grave incendio que destruye gran parte del inmueble, ¿no es cierto? Y es entonces en ese momento que se decide construir un edificio que estuviese únicamente destinado al correo. En 1881. La idea de instalar las oficinas del correo en la Plaza de Armas respondía a una iniciativa de poder incentivar a las personas a que utilizaran estos servicios a finales del siglo XIX aproximadamente. También en este periodo estábamos viviendo un crecimiento demográfico importante producto de la industrialización y de la urbanización, y entonces era bastante conveniente colocar los servicios del correo central en la plaza, en el centro urbano, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y sumado a eso, también en 1853 el presidente Manuel Mon había dictaminado unas leyes con el objetivo de poder reunir en una sola instancia a todos los servicios del correo que funcionaban a lo largo del territorio chileno. Entonces, a partir de ese momento, las oficinas del correo central se instalan en la Plaza de Armas. También comienzan a llegar en ese tiempo los primeros buzones directamente desde Alemania y se instalan a las afueras de este edificio, ¿no es cierto? Y también se comienza a utilizar los famosos telégrafos para poder enviar mensajes. Hoy día este edificio es ocupado todavía por la empresa Correos Chile y fue declarado monumento histórico en 1976. Como ustedes ven, también todavía está en funcionamiento con todas las medidas de precaución. Y en conjunto con el Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago y el Museo Histórico Nacional configuran un conjunto arquitectónico histórico que queda inserto en el corazón de la capital y también son un indiscutido ícono patrimonial y turístico de la ciudad de Santiago de Chile. De esta forma entonces estamos finalizando nuestro recorrido virtual y también dando fin a nuestro ciclo de celebración del mes de las fiestas patrias. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias también por acompañarnos en esta jornada y nos vemos en una próxima oportunidad.